Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bien, espero que se encuentren bien igualmente esta noche. Y vamos a continuar con la clase. Más que todo la sección 6. Y en esta ocasión, pues vamos con, permítanme. Quítame acá, lo tenemos. El capítulo 30. En esta ocasión, entonces, para comenzar con el capítulo 30, no sé si se encuentra Mariela. Mariela Cáliz, y si no se encuentra Mariela, tal vez le damos unos minutitos para que se pueda integrar a la clase. Vamos a darle unos minutos para que se integre en la clase y así comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Creo que su compañera no sé si ingresará a la clase, pero vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos entonces el capítulo 30, en donde nosotros clasificamos los productos farmacéuticos. Cuando aquí se nos establece el producto farmacéutico, se está refiriendo a productos que deben de cumplir con ciertos criterios para poder estar clasificados acá. No solamente, o sea, no vamos a incluir todos los productos que se vendan en una farmacia, sino que vamos a incluir aquellos productos que cumplan con las condiciones establecidas en el capítulo 30. Y dentro de estas condiciones, pues tenemos que, para que se consideren producto farmacéutico, deben de cumplir con aquellos productos que sean curativos, es decir, medicamentos que tienen esa capacidad de poder curar una infección, un tipo de enfermedad, como en el caso de los antibióticos. También tenemos, bueno, hablando del caso de los antibióticos, aquí nosotros encontramos, por ejemplo, los medicamentos que están en la 3003 o 3004, y que la forma de presentación de estos medicamentos, en el caso de los antibióticos, vamos a tener que verificar si estos son penicilinas o derivados de la penicilina.
que ese, bueno, ese dato es bastante fácil en sí poder consultarlo en sus debidas, bueno, haciendo su debida investigación en la parte del medicamento. O sea, si ustedes lo googlean, ahí les va a aparecer si ya es derivado o no de la penicilina. Y en el caso de que tengamos duda, el capítulo 29 nos puede ayudar con ciertas referencias. Por ejemplo, nos podríamos ir a aquel capítulo 29 y verificar cuáles son considerados derivados de la penicilina, como la amoxicilina, la ampicilina, la tetraciclina, que vienen siendo esos derivados. También vamos a encontrar que estos productos del capítulo 30 deben ser terapéuticos, o sea, productos en sí que tienen la capacidad de tratar una enfermedad, como en el caso de todos aquellos tipos de medicamentos como una Panadol, un acetaminofén, el ibuprofeno, etcétera, que en sí no están curando la enfermedad, pero están haciendo, tratando ciertos síntomas, en caso del dolor de cabeza, por ejemplo. Otra de las opciones es que sea un producto profiláctico, es decir, un producto que se utilice para poder prevenir una enfermedad o algún tipo de infección, que aquí entran todos aquellos tipos de productos que son establecidos como vacunas, que esas se clasifican igualmente en este capítulo 30. Y hay productos que son opoterápicos, que estos productos opoterápicos vamos a, perdón, a tener la referencia del capítulo 2, cuando hablábamos de los despojos y los órganos y sustancias de los animales que se utilizaban para fines médicos. Solamente recordando que estos órganos y glándulas, ¿verdad?, de animales, para poder estar clasificados en este capítulo 30, se nos solicita de que vengan, permítame, se nos solicita de que se presenten secos. O sea, nosotros si nos vamos al capítulo 2 y recordamos un poco las formas de presentación de esos despojos, en todos los casos que se decía que iba al capítulo 30, nos establecía que deberían de venir secos cuando son para un fin médico y también pues ya acondicionado para esa finalidad. Bien, tenemos en las primeras dos partidas, lo que son las glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, siguiendo la parte establecida ya en lo que es el capítulo 2, aquí nosotros podemos encontrar todas esas glándulas que vienen desecadas o pulverizadas, como los sesos, lo que es la parte del hígado, riñones, páncreas, que son utilizados para un fin médico. También están los extractos o las secreciones que se puedan obtener de ciertas glándulas, que en este tipo de producto nosotros lo podemos extraer o pueden ser presentados en diferentes tipos de formas, y más que todo vienen siendo de los órganos de los animales, siempre para un fin médico, como en el caso de las bilis, que el extracto de bilis está clasificado en esta partida, por ejemplo, en la 3001. También tenemos el caso de la 3002, lo que es la sangre humana, la sangre animal, que ya venga preparada para un fin terapéutico, profiláctico o de diagnóstico, como por ejemplo la sangre que se utiliza como donación para hacer las transfusiones. También podemos encontrar toda la parte de las vacunas, ¿verdad?, en este tipo de partida, y también los productos inmunológicos, que en el caso de los productos inmunológicos vamos a tener muy en cuenta que algunos productos van a estar clasificados en esta partida, que sería la 3002, más que todo porque en sí son productos que tienen una reacción a raíz de lo que son los anticuerpos con el antígeno, que ya sería la parte de diagnóstico en sí. Se utilizan como diagnóstico o como para realizar algún tipo de análisis o para un fin terapéutico también. Sin embargo, por ejemplo, hay productos inmunológicos como las pruebas de COVID, que son reactivos de diagnóstico que se hace a través de antígenos,
Lo que es la Organización Mundial de Aduanas estableció que ese tipo de pruebas se clasificaban en el capítulo 38. O sea, ya por disposición en sí de lo que es la parte de la Organización Mundial de Aduanas, la envió a lo que es el capítulo 38. Entonces, esta podría ser, por ejemplo, una partida que puede tener como relación, ¿verdad?, a ese tipo de pruebas, porque está hablando de la parte inmunológica y de diagnóstico, de la parte de los antígenos, pero como les comentaba, ya hay una disposición de la OMA y que la manda a lo que es el capítulo 38. En las siguientes dos partidas vamos a encontrar los medicamentos, que en el caso de los medicamentos, estas dos partidas depende del tipo de presentación. En la 3003, si estas se presentan hablando de una forma general, un ejemplo a granel, es decir, no vienen acondicionadas para venta al por menor, tampoco vienen dosificadas, es decir, que vienen, son productos que, medicamentos que una área farmacéutica los trae así ya en su forma farmacopea, pero los trae sin ese acondicionamiento y posiblemente ya aquí en el lugar de importación se haga lo que es la colocación de la parte de las tabletas en sus blister o en los botes o el acondicionamiento que ellos desean en cada uno de los botes que se utilizan o la forma de acondicionamiento que se desee, que sería esa 3003. Y la 3004 pues ya nos establece que deben venir acondicionadas para la venta al por menor o dosificadas. Y aquí tenemos el ejemplo de algo que venga dosificado con algo que viene acondicionado para la venta al por menor. Por ejemplo, hablamos de la dosificación, que es un término que nos establece que viene repartidos. Que viene repartidos uniformemente en las cantidades que se deben emplear, nos dice, para fines terapéuticos, para fines profilácticos. Generalmente puede ser en ampollas, en sus jeringas, como en el ejemplo que tenemos acá, que ya es un tipo de producto que se va a utilizar, se va a utilizar de manera inyectable y viene ya dosificado. Es decir, solo lo que nosotros tenemos ahí en esa jeringa, solamente eso vamos a colocar en el paciente, por así decirlo, ya. La persona no necesita como tener otra dosis más o medir su dosis más que todo, porque ya viene la dosis exacta con la cual se debe colocar. O acondicionado para la venta al por menor, que puede ser esta venta en blister o la venta en cajas, en botes. Por ejemplo, si el bote tenía, pongámosle bastante, hay botes que traen hasta 500 acetaminofén, por ejemplo. Sigue siendo algo que es acondicionado para la venta al por menor, porque viene en su bote en sí para el consumidor final, que sería más que todo la referencia. Y en el caso de esta, que es una neurobión, podemos hacer la referencia de aquellos reconstituyentes. Acá, cuando está en el capítulo 30, que ya vienen en formas inyectables, no les llaman compuestos o complementos alimenticios, sino que le llaman reconstituyentes nutricionales. En el caso de este producto, por ejemplo, es un reconstituyente nutricional que puede estar formado por toda la gama del complejo B, o sea, estamos hablando de vitaminas, pero su forma de presentación, su forma de farmacéutica en sí es como una solución inyectable, y eso lo hace ser de este capítulo 30. En el caso de que no viniese en esa forma, pues ya sabemos que está considerado la partida 21.06, que allá es en donde sería la clasificación idónea en el caso de que viniera de otra forma. También tenemos lo que son la siguiente partida. Bueno, antes de pasar a esta, solamente comentar a manera de recordatorio que las formas farmacológicas o farmacopeas que están en las partidas anteriores
Las posee en la partida 3003. Habla, por ejemplo, de las que les comentaba el día de ayer, que venga en tabletas, en pastillas, en gangrias, que venga también en formas inyectables, en colutorios o en colirios. Por ejemplo, un colutorio que sería en gotas para los ojos, pero no refiriéndose a lo que son las lágrimas artificiales, porque si solamente son lágrimas artificiales, están en el capítulo 33. También están los colirios, que ya sería como enjuagues bucales. Y en el caso de los enjuagues bucales, tienen que tener una funcionalidad médica, es decir, enjuagues bucales que vienen destinados a poder curar, digamos, algún tipo de afección que tenga en lo que es la boca, por ejemplo, a veces que salen algunas cositas blancas que nosotros la conocemos comúnmente como postemías, creo que se le conocen. Entonces, son enjuagues que tienen una funcionalidad médica, tienen su principio activo. Y en el caso de que solamente sean enjuagues bucales normales, están en el capítulo 33. Que sería como los casos que tendríamos como las partes medicamentosas. También hay pomadas, hay ungüentos, por ejemplo, en el caso del cofal, en el caso de lo que es la mentolina, son ungüentos que nosotros lo podemos colocar en este capítulo 30. Bueno, en estas otras partidas del capítulo 30 vamos a encontrar en la 3005 como tipos como de accesorios en sí. Aquí nosotros encontramos artículos que sean de guata, de gasas o que sean vendas, que se utilicen en la parte médica. Pueden estar impregnadas con alguna sustancia farmacéutica o no. O sea, no es necesario que vengan impregnadas en sí. Si vienen impregnadas con sustancias farmacéuticas, siempre siguen estando en la 3005. Y si no vienen impregnadas, en la condición que se tiene que tomar en cuenta es que si no viene impregnada, por ejemplo, es una gasa, no viene impregnada, pero ya viene acondicionada como para un fin médico. Puede ser médico, quirúrgico, puede ser en el área de odontología o en el área de veterinaria. O sea que aquí va a abarcar todo. Como les comentaba, la parte en sí de que venga impregnado, porque en sí la partida, si ustedes le dan ahí su leída, dice más que todo que vengan impregnados, que vengan recubiertos de sustancias farmacéuticas, pero también da la otra opción, que vengan acondicionados para la venta al por menor con esos fines médicos. O sea que va a abarcar ambas, no solamente la parte farmacéutica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, productos en sí que... Aquí se menciona la parte de la guata. Si es una guata que no viene acondicionada para un fin médico, entonces tenemos el capítulo 56, que es donde se clasifica la guata sin ninguna otra finalidad. Y la otra partida, que es la 3006, nos habla de preparaciones que se mencionan específicamente en la nota legal. Vamos a ver qué nos dice esa nota legal en lo que es aquí el arancel. Vamos a buscarla. ¿Qué nos dice esa nota legal? Porque es una nota legal que es restrictiva. Recordando los alcances que tienen las notas legales, esta nota legal tiene un alcance restrictivo. Y solo lo que establece la nota legal es lo que vamos a encontrar en esta partida. Dice que la partida... También vamos a hacerlo más acá. En la partida 3006 solo está comprendido los siguientes productos, o sea, solamente los productos que vamos a mencionar. Los catgus estériles y las ligaduras estériles, es decir, todos aquellos productos que se pueden utilizar como un hilo de sutura, con la condición de que vengan estériles para poder ser orientado para un fin médico. Las laminarias estériles, que también es para un fin médico, vienen siendo como un tipo de producto que es bastante utilizado en el caso de quemaduras, por ejemplo. Los homeostáticos reabsorbibles, estos son sustancias que, por ejemplo, cuando están haciendo alguna cirugía,
Si sucede de que se da alguna hemorragia al momento de hacer la cirugía o cuando están en el odontólogo, entonces utilizan estas sustancias para poder detener el sangrado, en el caso de los hemostáticos. Acá lo que podemos resaltar, que aunque se menciona los hemostáticos reabsorbibles en la 3006, estos son solamente para fines médicos. Hay otros que son utilizados, por ejemplo, cuando los varones, por ejemplo, se rasuran. Hay unos lápices hemostáticos para la parte de la depilación, que esos no están clasificados acá. Esos se clasifican en la 3307, porque la finalidad ya no es la médica, ya no es de cirugía, ya no es de odontología. También tenemos las preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos y los reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente. Usar en el paciente. Esto lo vamos a ver en la otra presentación, en la otra diapositiva, que nos dice, por ejemplo, en esta en 3006. Aquí vamos a colocar solamente reactivos de diagnóstico que van a quedar en el paciente. ¿Y cómo es eso que quedan en el paciente? El paciente los ingiere, ya sea, bueno, en el caso de la ingesta, o son inyectados, o es por vía transdérmica, pero se quedan en el paciente. Y lo que hacen estos productos, estas sustancias, es como lo dice acá, que se hacen exámenes radiológicos y bueno, como que les indican en sí ciertas anomalías, por ejemplo, cuando se hacen las resonancias magnéticas, si hay tumores, etcétera. Entonces tienen esa finalidad. También tenemos los placebos y kits para ensayos clínicos. Estos vienen siendo productos que no son medicamentos en sí, pero que suelen venderse como medicamento y que crea como una sensación de alivio en la persona que lo está tratando. Les dice que son, por ejemplo, clínicos ciegos, más que todo porque el paciente no tiene conocimiento que lo que está tomando en sí no es un medicamento que estaría en la 3003 o 04, sino que es solamente un producto que le va a provocar un efecto relajante, un efecto de ya estoy sano, por ejemplo, porque creen que se están tomando algún relajante, algún tipo de medicamento, pero en sí no lo son. También tenemos los cementos y demás productos de obturación dental. Estos son los que quedan, por ejemplo, en el paciente. Aquí tiene esa característica que los productos del 30, más que todo de esta partida, quedan en la persona, este tipo de cemento. Vamos a encontrar en el capítulo 34, se vuelven a mencionar tipos de yesos que se utilizan para la parte odontológica, pero en el 34 no se quedan. Esos que están en el 34 solamente son para sacar una impresión de los dientes, por ejemplo, cuando van a hacer algún molde. Entonces, ese yeso que ellos utilizan no está aquí porque no quedan en el paciente. Mientras que los que están acá sí son cementos que van a quedar en lo que es la parte de su diente, como un tipo de producto que se utiliza para la obturación dental. También tenemos los botiquines que tienen equipamientos de primeros auxilios. Son botiquines sencillos. No se aceptan botiquines médicos. ¿Cuáles son los botiquines médicos? Es, por ejemplo, aquellos maletines que andan los especialistas, los médicos, que ya vienen con su estetoscopio, que vienen con todos los instrumentos que ellos utilizan. Esos no. Aquí se refiere a botiquines sencillos que vienen, por ejemplo, con, puede ser esparadrapo, gasas, pueden ser, por ejemplo, con productos como acetaminofén, Alka-Seltzer, etcétera, ¿verdad? Que se tienen como para alguna emergencia. Eso sí, los encontramos acá. Los desechos farmacéuticos que tenemos, perdón, las preparaciones anticonceptivas. En el caso de las preparaciones anticonceptivas, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, de que su forma de presentación es en
tableta, ¿verdad? Pero esas no están clasificadas ni en la 3003 ni en la 04. Aquí hay que tener entonces en cuenta de que si ustedes, bueno, esas pastillas de planificación van a ser de esta 3006 y son a base de hormonas, ya sea hormonas naturales o sintéticas, están clasificadas acá. Nos hace la referencia a la partida 29.37 para que nosotros podamos tener una idea de qué tipo de hormonas pueden ser las utilizadas en estas preparaciones anticonceptivas. También tenemos las preparaciones en forma de gel que están concebidas para ser utilizadas en medicina o veterinaria como lubricantes, aquí únicamente para un fin médico. O sea, una preparación lubricante solo para un fin médico, aquellas que se utilizan para poder tener el contacto de lo que es el instrumento médico, como en el caso de los ultrasonidos, con la piel, el cuerpo del paciente. Entonces, solamente esos. Y también tenemos los desechos farmacéuticos. Aquí en desechos farmacéuticos se refiere únicamente a la parte de los medicamentos que vienen ya caducados. No se refiere a desechos clínicos, o sea, si es una aguja o jeringa, perdón, si es una jeringa que ya se utilizó o otros tipos de desechos clínicos no están considerados acá, inclusive ni la jeringa sola, nueva, no es de este capítulo. Entonces esos igualmente no están clasificados aquí, es como más que todo hablando de medicamentos ya caducados. Y tenemos por último los dispositivos identificables para usos en estomas. Estos son bolsas de colostomía, de ileostomía, de urostomía. Por ejemplo, para personas que están pasando por un proceso delicado, por ejemplo, en el caso de trasplantes de riñones o algún problema de riñón, que ellos utilizan estos dispositivos para para sus necesidades. Entonces, esos también están clasificados acá. Volvemos aquí y les mencionaba, en el caso de los reactivos de diagnóstico, sé que estos ya los conocen, pero solamente es para recordarlos. Los reactivos de diagnóstico se utilizan para la evaluación de algún proceso físico, biofísico o bioquímico. Puede ser en el ser humano o en cualquier otro tipo de elemento, o sea, no se basa solamente en los que se utilizan en el ser humano. Tenemos dos opciones, los que son in vivo, que están en la 3006, que lo mirábamos hace poco, que son aquellos que el paciente debe ingerir, que se les inyectan, que se aplica por vía transdérmica, es decir, queda en el organismo del paciente, como esta imagen que tenemos acá. Y tenemos los in vitro, que en el caso de los in vitro necesitamos tomar una muestra de la persona o de la sustancia, porque como les digo, no solamente se basa en personas, pero por ejemplo puede ser una muestra de sangre, de orina, de saliva, que se necesite para poder dar el diagnóstico. Y los in vitro, a raíz de lo que es esta nueva enmienda que se dio en este año, pasan a lo que es el capítulo 38.22. Lo tenemos acá en la 3006.30, los que son in vivo, utilizados en el paciente, y en la 38.22, los que son in vitro, aquellos que yo necesito una muestra de la persona o del, como les comentaba, de la sustancia. Por ejemplo, aquí hubo un cambio. Hubo un cambio y el cambio se dio en este último que tenemos acá, un cambio bastante notorio porque estos que están acá, que son los reactivos para la determinación del grupo sanguíneo, se encontraban en la 3006, si no me equivoco, en la punto 20, se suprime esa subpartida y estos pasaron a la 38.22. ¿Y por qué? Porque en sí es un reactivo in vitro, es un reactivo que si alguien acá se ha hecho una determinación de qué grupo sanguíneo pertenece, le sacan sangre y ellos con unas sustancias que son esos reactivos que se utilizan, verifican si usted es del grupo A, del grupo B o del grupo O.
Ahí entonces ellos hacen su análisis de acuerdo a esos reactivos de diagnóstico. Y esos pasaron a la 38.22. Bien, vamos ahora al capítulo 31. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Está claro todo? Sí, Lee. Ok, vamos al 31. Y está Dailin García. Buenas noches. El capítulo 31 es de abonos. Este capítulo comprende en general la mayor parte de los productos empleados como abonos, ya sean naturales o artificiales. Tiene 5 partidas y cuenta con 6 notas legales. La primera es 3101, abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente, abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. Se recomienda esta partida para cultivos integrados y ecológicos para la mejora de la disponibilidad de agua, aumenta la capacidad de retención de nutrientes en el suelo. Se usa comúnmente en agricultores, viñedos, frutales o hortalizas. La 3102 es abonos minerales o químicos fosfatados. La 3104 de abonos minerales o químicos potásicos. La 3105 abonos minerales o químicos con 2 o 3 de los elementos fertilizantes, nitrógenos, fósforo y potasio. Los demás abonos productos de este capítulo en tabletas o formas similares o envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kilos. Hola. ¿Me escuchan? Tiene. Ok, creo que se nos perdió la señal con su compañera. Bien, como les comentaba su compañera, en este capítulo vamos a encontrar lo que son abonos, pero vamos a referirnos a la palabra abonos, aquellos productos que le devuelven al suelo los nutrientes necesarios que estos solicitan en sí. Sabemos que la tierra, al momento de ser explotada, ¿verdad?, pierde diferentes tipos de nutrientes, entonces el abono le vuelve a reconstituir esos nutrientes que ha perdido. En los abonos hay que tener en cuenta que pueden ser naturales o artificiales, pero que nosotros no vamos a tomar como abono, por ejemplo, a lo que es la cal, que en algunos casos se haya utilizado como abono o se utiliza en algunos lados como abono, nosotros no lo vamos a considerar en este capítulo. También hay otros productos como productos que vienen acondicionados en sí, que vienen con cantidades pequeñas de lo que son los fertilizantes, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, pero sus cantidades son pequeñas. Y eso lo hace ser de otros capítulos. Y también tenemos el caso de los fertilizantes que están en el capítulo 38, que es parte de la tarea, ¿verdad? El capítulo 38 abarca fertilizantes, abarca productos que, en primer lugar, hay unos que no tienen ninguno de los nutrientes bases que exige el capítulo 31, entonces lo hace del capítulo 38 inmediatamente, allá en la 38.24. Pero también se puede dar el caso de productos en sí que no se utilizan directamente en el suelo, que es una de las condiciones de los abonos. No se utilizan directamente en el suelo, sino que se colocan en lo que son las semillas, se colocan en la parte del follaje o en las hojas en sí. Y aunque contengan nitrógeno, fósforo, potasio, estos tres elementos no son los componentes esenciales, son componentes extra, se podría decir de esa forma, y más que todo no se colocan directamente en el suelo, sino que es como que se rocía para poder tener como un mejor aspecto, el follaje, las hojas, las flores, etcétera, pero no es colocado directamente en el suelo.
Y hay unos, como les comentaba, que sí viene colocado en el suelo, pero que estos tres componentes no son los componentes esenciales. Por eso es que hay que tener en cuenta esa parte del criterio que vamos a utilizar cuando nosotros decimos qué es el componente esencial. Muchas veces los otros elementos que los incluyen, los otros microelementos, pueden ser bastantes, pero en sí los macroelementos, que son el nitrógeno, fósforo y potasio, son en su porcentaje los que predominan. Entonces tenemos acá que el capítulo 31 abarca la parte de los abonos, o en algunos casos también llamados fertilizantes, pero solo los referidos a el inciso A. Nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores, y son estos los que debe poseer el abono para poder estar clasificado en este capítulo. Puede ser que solamente venga con uno de ellos, con dos o con los tres en conjunto, para poder clasificarse acá. Hay elementos secundarios como el calcio, el magnesio, el azufre, microelementos que es el hierro, el cobre, el manganeso, que estos también tienen alguna función fertilizante, pero en el caso de que en la composición no se encuentre lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, van al capítulo 38. Allá en el 38, en la 38-24, vamos a encontrar que se clasifican los fertilizantes en la subpartida. Bien, el capítulo 31 tiene solamente 5 partidas. Vamos a hablar de la primera agrupación, que son abonos de origen natural o de origen vegetal. En el caso de los abonos que son de origen animal o vegetal, vamos a incluir, aunque vengan mezclados entre ellos, ¿verdad? De ambos orígenes, pueden venir con algún tratamiento químico, igual van a estar clasificados acá, y también pueden venir con ciertas transformaciones, es decir, mezclados con otros tratamientos químicos, con otras mezclas, exceptuando ciertos componentes que son la parte de los nitrógenos, fósforo y potasio que vamos a encontrar más adelante. Entre estos nosotros podemos encontrar, por ejemplo, vegetales que ya estén podridos, por ejemplo, podemos encontrar lo que son las heces de los animales, como aquí uno de los comunes es la gallinaza, ¿verdad? Hasta se vende en sacos y todo ese, a nosotros lo clasificamos acá en la 3101 porque son desechos en sí de los animales, es el estiércol que se puede obtener de ellos y que se utiliza como un tipo de abono. También tenemos los abonos que son de origen mineral o de origen químico. El nitrógeno, fósforo y potasio en estas partidas, en la 3101, es cuando solamente trae nitrógeno, no hay otro elemento mayor. En la 3103, cuando solamente es fósforo, o sea, puede venir con otros componentes, pero que no, si ya viene con otro elemento mayor, van a pasar inmediatamente a la 3105. Por ejemplo, si fuese nitrógeno con fósforo, ok, 3105. Si ya son los tres juntos, también en la 3105. Quiere decir que en estas tres partidas que se mencionan específicamente, cada uno de ellos, el elemento mayor que trae debe ser como el que le da el carácter y no va a venir mezclado con ninguno de los otros dos elementos mayores. Acá es totalmente por separado. Y en esta última partida vamos a encontrar dos casos. El primer caso, que es el que les comentaba, si vienen las mezclas, o sea, la mezcla de nitrógeno con fósforo o nitrógeno con potasio o entre ellos, están en la 3105. Ese es el primer caso. Si vienen dos de los elementos o los tres, en la 3105. Y el otro caso es el que nos establece la subpartida 3105.10, que es la subpartida que incluye lo que nos establece acá, los demás abonos y los productos de este capítulo presentados en tabletas o en formas similares o en envases de un peso
bruto inferior o igual a 10 kilogramos. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Este es un tipo de abono, Rasormin. El Rasormin dice que se presenta en envases de 250 mililitros. Como viene en mililitros y yo lo necesito en kilogramos, debemos hacer esa conversión. Sería convertir mililitros. Pero eso no vamos a... O sea, no se va ni a asomar a los datos que los excluye. Entonces tenemos en este caso, vamos a ver. Tendríamos 250, estamos hablando de 0.25 kilogramos. Un porcentaje bastante bajo. Dice que es en forma líquida, nos habla del color. Aquí está la composición química. Dice que químicamente es una mezcla de macronutrientes y micronutrientes unidos con aminoácidos y polisacáridos. Contiene nitrógeno, en diferentes tipos de formas de nitrógeno, nitrógeno orgánico, nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal. También contiene fósforo y potasio. Estamos hablando de los tres elementos mayores unidos en un solo producto. Como los tres elementos mayores están en un solo producto, vamos a descartar las partidas anteriores a la 3105. ¿Cuál es el uso? Dice que se utiliza en agricultura con el fin de favorecer el enraizado y crecimiento de raíces y tallos en plantas jóvenes en diferentes tipos de cultivo. Tenemos acá la posición arancelaria 3105.10. ¿Qué nos dice la 3105.10? Vamos a buscarla. Nos dice que aquí están clasificados los productos de este capítulo. Si ustedes se fijan, habla de todo el capítulo. Estamos hablando desde la 3101 hasta la 3104. De todo el capítulo que se presente en tabletas o en formas similares o en envases con un peso bruto inferior o igual a 10 kilogramos. Estamos hablando de solo 0.25 kilogramos. Por ese caso, mi producto va a quedar clasificado aquí en la 310510. Solo para poner otro tipo de ejemplo, si este abono solamente tuviese fósforo, pues nosotros también lo dejamos acá. ¿Por qué? Por la forma en cómo se presenta. Si solo es de potasio, también. Si solo es de nitrógeno, también. ¿Por qué? Porque la forma de presentación del abono es lo que le está dando la clasificación también a lo que es el producto en esta subpartida. Vamos a el otro caso que tenemos acá. ¿Cuáles serían los otros casos? Cuando el envase tenga un peso superior a 10 kilogramos, la clasificación cambiaría. En este caso tenemos que hay tres macronutrientes, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿A dónde están esos macronutrientes? Por ejemplo, 3105-2000. Abonos, minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes. Nitrógeno, fósforo y potasio. O sea que acá está de una manera específica también en el caso de que vengan los tres unidos. Entonces lo dejaríamos acá. Si el envase no correspondería a lo que establece la subpartida anterior. Entonces nosotros podríamos tener varios casos. O sea, si un abono se presenta en diferentes tipos de envases y hay envases que sí entran en la 3105.10, entonces vamos a poner en esa 3105.10 todos aquellos envases que estarían en esa subpartida. Y explicar cuáles serían las cantidades de peso en bruto que tiene cada envase. Y colocar
Por ejemplo, si ya vienen toneladas, un ejemplo, colocar en las siguientes subpartidas, dependiendo los nutrientes que traiga, o en las partidas anteriores también, dependiendo esos nutrientes, las otras presentaciones. O sea que aquí, en el caso del abono, es muy importante que tengamos en cuenta la presentación del producto. También tenemos ahora el capítulo 32. Para el capítulo 32 está Agner Cruz. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Sí. Buenas noches. A mí me toca el capítulo 32, que son los extractos curtientes o tintoreos, tanitos y sus derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices, mastiques, tintas. Este capítulo comprende las preparaciones utilizadas en las operaciones de curtido o precurtido de los cueros o de las pieles, así como las materias colorantes de origen vegetal, animales o sintéticas, y la mayor parte de las preparaciones obtenidas a partir de estas materias. Puede ser los colorantes para cerámica, pinturas, tintas. También cuenta con seis notas legales y sus notas complementarias centroamericanas, que va desde el inciso A hasta el F, y que tiene las siguientes palabras como clave, que son la pintura sanitaria, barniz para artes gráficas, tintas para offset y para serigrafía. Agrupa sus productos en 15 partidas y comprende tres tipos de materia, las cuales son las curtientes, las colorantes y las materias de recubrimiento. Creo que esta sería la parte de mi presentación. Ok, gracias, Hamner. Bien, en este capítulo, como decía su compañero, tenemos que aquí vamos a clasificar productos, sustancias que se van a utilizar en ciertas funciones específicas. Tenemos para el curtido, es decir, aquellas sustancias que se utilizan para poder hacer el curtido de los cueros y pieles. Sustancias que vienen ya preparadas para esa finalidad. También tenemos los colorantes, que colorantes pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen sintético. En el caso de los colorantes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a materias primas. Una materia prima, por ejemplo, para un colorante que se va a utilizar para elaborar pinturas, una pintura utilizada en casa, ¿verdad? Para las paredes. Pueden ser colorantes también que se utilizan en el área alimenticia, también colorantes que se van a utilizar en el área farmacéutica, pero solamente son como la parte del color en sí, o sea, una materia prima. Todavía no están hablando en sí de los que son las pinturas. Y también tenemos la otra materia, que son el material de recubrimiento, y es en este grupo que se junta lo que es la parte de las pinturas como material de recubrimiento. También vamos a encontrar lo otro material que se utiliza, por ejemplo, en el proceso de pintar, como lo que son los mastiques. ¿A qué se refiere con los mastiques? Se refiere a productos que se utilizan para poder hacer las obturaciones de orificios en las superficies, o también para conseguir la estanqueidad o el sellado total. Tenemos el ejemplo en el caso de los mastiques, puede ser una masilla que se utiliza para poder tapar los orificios de las paredes, como prepararla para la pintura, ¿verdad? También podríamos estar hablando de ya la parte sellante de una silicona que es utilizada, por ejemplo, para conseguir la estanqueidad del lo que es el. Podríamos decir en este caso del envase. Un ejemplo, hay siliconas que se utilizan en el área de lo que es una elaboración de una pecera. Entonces, esa silicona es totalmente sellante. Y esa es una de las características que vamos a tener muy en cuenta en este capítulo 32 cuando hablemos de los mastiques, cuando hablemos de esta parte. ¿Por qué?
porque a veces la parte de los mástiques se suelen confundir allá en el capítulo 35, porque en el 35 están los pegamentos. O sea, yo puedo confundir que está en el 35 la parte de la silicona, porque en el 35 también hay silicona, pero aquella que no sirve como para evitar estanqueidad, que es la que viene en barra. También puedo confundirlo en sí, ¿verdad? Porque es ese capítulo donde están las gomas y todo esto, pero no tienen, en el capítulo 35, no tienen esa propiedad de provocar la parte de la estanqueidad, provocar en sí que el producto esté totalmente sellado. Entonces es una de las características que vamos a ver en este 32. Y también en este capítulo 32 nosotros tenemos lo que son las tintas de diferentes tipos de funciones. Bueno, en el caso de los curtientes, hay de origen natural en la 3201 que se pueden obtener de la parte vegetal o la parte animal. En la parte vegetal, que son de los más comunes, ¿verdad? Que se obtiene del roble, del castaño, permítanme. Bueno, que se obtienen en sí de la parte de los vegetales, también están aquellos que se obtienen de una manera sintética. Y hay que tener mucho cuidado cuando un producto nos establezca que se pueda utilizar como en la parte curtiente, pero que las formas de presentación son simples. Acá tenemos el caso de los que van en la 1404. Dice que estos se obtienen por tratamiento con éter o con alcohol, pero que son materias vegetales que siguen estando en la 1404, como por ejemplo hay virutas y cosas así de la parte vegetal que no tienen un proceso avanzado, siguen siendo solamente vegetales en sí, productos vegetales que están en la 1404. También tenemos el otro grupo, que son los colorantes. Pueden ser de origen animal, de origen vegetal, sintéticos y entre otros. Acá nosotros encontramos todos esos productos que, como les comentaba, son materias primas. Son materias primas que se van a utilizar en la fabricación de las pinturas. Acá no es una pintura todavía, sino que es la materia prima. Es ese color, por ejemplo, en la comida, nosotros podemos ver que a veces están en su etiqueta que tiene un color 3, 4, 5, etcétera. Esos colores, cuando todavía no están en esas preparaciones, están clasificados en este capítulo 32. O sea que las utilizaciones que van a tener son bastante diversas. Puede ser inclusive en el área farmacéutica. Creo que todavía no les aparece en este gravamen, pero por ejemplo, si ustedes ven algún día en algún gravamen a la importación o en Zara, por ejemplo, y les salga una posición arancelaria que tenga entre paréntesis preparación, producto farmacéutico, no se está refiriendo a que es el medicamento, se está refiriendo que es una materia prima para elaboración de ese producto farmacéutico. En este capítulo 32 se dan ciertos casos que vienen entre paréntesis y dice producto farmacéutico. Pero, por ejemplo, si está en el 32, entonces puedo tener una conclusión de que ese producto que está acá en el 32, como es una materia prima, quiere decir que ese colorante puede ser utilizado en la elaboración de medicamentos, por ejemplo. Entonces es bastante común que nosotros encontremos en ciertas posiciones arancelarias, entre paréntesis, esta palabra de producto farmacéutico. Pero igual es algo que les comento para que no lo confunda con la parte de lo que es el capítulo 30. Es más que todo una materia prima. Y no solamente en el capítulo 32, sino que se puede dar en otros capítulos, dependiendo en sí, si es, por ejemplo, un aceite esencial, también lo puede tener,
entre otros tipos de capítulos que vienen teniendo la parte de las materias primas para elaboración de esas sustancias. Y el material de recubrimiento, en este caso tenemos para la industria de la cerámica, del vidrio y el esmaltado, que es la 32.07. En esta 32.07, por ejemplo, vamos a tener mezclas en sí que son utilizadas en lo que es esta industria para colorear o para opacificar lo que son la parte de la cerámica para darle ese efecto vitrificable. Esos productos están clasificados acá. Uno de los productos que encontramos para la parte de vitrificación es la frita de vidrio o el polvo de vidrio, que ese se excluye del capítulo 70 y se deja clasificado en este capítulo 32 de forma específica, en esa 3207. Y más que todo porque la frita de vidrio o el polvo de vidrio, que viene siendo como subproductos de esa industria, cuando se presentan en estas formas, suelen utilizarse en esos revestimientos de la cerámica, también en el metal, se suelen utilizar en estas fabricaciones para darle un aspecto diferente. Como le digo, un efecto ya más vitrificable, un efecto, podríamos decir, más llamativo, como en el caso de la porcelana, que es el que pasa de ser cerámica, porcelana pasa por este proceso de vitrificación. Las otras dos partidas, que es la 3208 y 09, que nos habla de las pinturas y los barnices, aquí nosotros vamos a tener una diferencia. En el caso de la 3208, vamos a encontrar pinturas y barnices que son, no son a base de agua. Es decir, que nosotros la conocemos comúnmente como pinturas al aceite, o sea que necesitan de disolventes para poder utilizarse. Y en la 3209 son pinturas y barnices que se pueden dispersar en medios acuosos, es decir, aquellas pinturas que son a base de agua o que se puede mezclar con agua para utilizarse. Esa es la diferencia que vamos a encontrar en esas dos. En la 3210 encontramos las otras pinturas y barnices, y aquí, si se fijan, nos habla de pigmentos que se utilizan para el acabado del cuero. En el caso del acabado del cuero, en esta 3210, son sustancias exclusivamente utilizadas en la fabricación del cuero. Por ejemplo, son pigmentos que se utilizan para poder cambiar la consistencia en sí del producto, en caso del cuero, pero es en la parte de la fabricación. Y más que todo les hago hincapié en esto, porque vamos a encontrar allá en la 3212, más adelante, que hay tintes que se utilizan también en cuero. Pero ¿cuáles serían esos tipos de tintes? Como el chemicol es utilizado en cuero, pero no es de los tipos de esta 3210, porque la 3210 es para la fabricación. Cuando está en el proceso de fabricación del cuero, es que se utilizan ese tipo de pigmentos. También tenemos la siguiente, que es la 3211, que habla de los secativos preparados. Es otra sustancia que se utiliza para mezclarla con las pinturas, para que esta pintura se seque más rápidamente. La 3212, que nos habla de esos pigmentos. Bueno, creo que ya se nos fue la hora, pero vamos a terminar con el capítulo 32. Si tienen otra clase, pueden salir de la clase. Vamos a dejar grabada la clase en el campus virtual. Pero vamos a terminar con este capítulo. Les comentaba esta 3212, que sería otros tipos de pigmentos. Aquí nosotros encontramos dispersiones en sí, que son pigmentos que vienen molidos. Pueden ser polvo de aluminio o de algún tipo de metal, que son utilizados en la fabricación de pinturas, en esta 3212. Pigmentos para fabricación de pinturas. Pero como les comentaba, son pigmentos molidos que se obtienen a raíz de este tipo de productos, de metales, aluminios, cobres, etcétera, de los otros tipos de metales. Otro de los productos que encontramos en esta 3212 son las hojas de marcado a fuego.
Estas hojas de marcado a fuego son utilizadas en los procesos de encuadernación. O sea, por ejemplo, puede ser en la parte de la encuadernación o también en la fabricación de sombreros, como para poder imprimir en sus interiores, en sus superficies, ciertos tipos de motivos con la presión en caliente. Por eso se le dice hojas de marcado a fuego, porque se hace con la presión en caliente. Y el otro producto, que es el más común, que son los tintes. Estos tintes son tintes que deben presentarse acondicionados para la venta al por menor y son considerados tintes domésticos. El chemicol, los tintes gallo, que son para la ropa. Hay tintes que se utilizan, por ejemplo, en el mueble, como para que no se vaya desgastando. También está clasificado acá en la 3212. Y hay otros que no son domésticos, sino que son para fines de laboratorio, que esos ya son utilizados para hacer algún tipo de experimento en la parte microscópica, que es solamente exclusivo en el área de laboratorio. Y ya casi vamos terminando. En la 3213 están los colorantes para los colores, perdón, para las pinturas artísticas. ¿Hablando de qué? Hablando de la parte de las témperas, de las acuarelas, que son las que nosotros vamos a encontrar acá. No encontramos colores en forma de lápiz. Esos no, esos son del capítulo 96. Aquí solamente, por ejemplo, la pintura acrílica, que la pintura al óleo, esas pinturas para hacer esos tipos de trabajos están clasificados acá. Inclusive si vienen en surtidos, y esos surtidos a veces pueden presentarse con, por ejemplo, algún pincel o algún accesorio en sí por aparte, y no va a afectar su clasificación, porque en lo que le da el carácter esencial, lo que le está dando el valor es la pintura. La 3214 es la parte que les hablaba de los mástiques, las masillas, que son preparaciones que se utilizan comúnmente para poder tapar orificios. En el caso de la masilla, que se utiliza para tapar los orificios en las paredes, o en el caso de los mástiques, que son un poco más fuertes en sí y que se utilizan para poder crear la estanqueidad. Los mástiques y los plastes se utilizan para provocar la estanqueidad, o sea, un sellado en sí del producto. Pueden pegar, pero su principal funcionamiento es el de sellar. Y la última partida, que es la 3215, encontramos las tintas. Hay tintas de imprimir. En este caso de las tintas de imprimir, vamos a tener en cuenta que aquí podemos clasificar aquellas tintas que se utilizan en las impresoras, pero más que todo en las impresoras que son de flujo continuo. No se clasifica acá cartuchos que tengan dispositivos eléctricos, capítulo 84. No se clasifica aquí el tóner, porque el tóner es una pintura que viene en polvo y que se clasifica en el capítulo 37, por la forma en cómo se imprime. O sea, en sí está destinado para otro tipo de forma de impresión. Esa está en el capítulo 37. También tenemos las tintas que se utilizan para escribir. Es decir, por ejemplo, tenemos un lápiz tinta. Si vienen los tubitos de esos lápices, esos nosotros lo podemos clasificar acá. Pero si ya viene el lápiz, es del capítulo 96. Y otros tipos de tintas que encontramos en esta 3215, como por ejemplo tintas que se utilizan en la parte de cuando se está haciendo algún tatuaje, por ejemplo, esas nosotros las podemos encontrar acá. Tintas que se utilizan las que se van a echar en las almohadillas de los sellos. Esas también nosotros la encontramos aquí. Y la parte importante, que a veces es bastante desconocida, es lo que les comentaba del tóner. El tóner, ¿por qué se excluye de aquí? Porque es una tinta que viene en polvo y que se utiliza en su, bueno, la forma en cómo se imprime es a través de una forma
termoplástica, que lo vamos a ver allá cuando estemos en el capítulo 37. O sea que esa no está clasificada aquí. Esa es una de las excepciones que tendríamos del capítulo 32. Bien, nos quedamos entonces hasta este capítulo 32. Nos vemos el día lunes. Igual sería el mismo enlace, pero el lunes yo siempre les mandaría ese recordatorio. Pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Buenas noches, Lee. Gracias. Feliz noche.